Compañero, muchas gracias. Por motivo de las actividades que se realizan a nivel nacional en los planteles educativos, se desarrolla el Día de la Bandera. Vemos aquí cómo los chicos en la unidad educativa del Sindicato de Choferes Profesionales de Puerto López están ya listos para vivir este acto cívico, ¿no? Acá contamos con la presencia de la señorita que lleva el estandarte de la institución, asimismo a los chicos que llevan cada una de las banderas, de la historia de la bandera que ha tenido nuestro país, ¿no? Y finalmente tenemos ahí la bandera oficial, amarillo, azul y rojo. Esa instaurada dentro de lo que es la Constitución y la que se usa en los distintos edificios y unidades educativas. Aquí tengo la presencia del abanderado. ¿Cómo se llama el abanderado? Jordi Steven Mesa Chiquito. ¿Ya? ¿Qué sientes tú como abanderado, tener ese orgullo, ese privilegio de llevar uno de los emblemas, de los símbolos patrios que tenemos los ecuatorianos? Siento mucho orgullo al llevar uno de los lábaros nacionales. Ya, muy bien, se siente contento. ¿Algún mensaje para tus amiguitos, tus papis que nos están viendo en la casa? Que se esfuercen, que se destaquen en los estudios. Muy bien. Un esfuerzo para, sin duda, el hecho de ser abanderado significa sacrificio, ¿no? Estudiar bastante y tener buenos promedios. Vamos con la directora del plantel, licenciada, si nos ayuda, por favor, aquí junto a los chicos. El nombre de suyo es Gina Lucas. Gina Lucas, representar a la institución sin duda en este momento y lo que es la tarea más adelante, y permanentemente nos genera un orgullo y ante todo estar en el Día de la Bandera, ¿no? Así es, este es un orgullo estar en este día, el Día de la Bandera, aquí con mis estudiantes que van a jurar la bandera. Entonces, orgullosa de tener este grupo de estudiantes muy motivados, muy alegres por este día. Vamos a escuchar un grito de parte. Bueno, ¿cuántos chicos van a jurar la bandera? 26 estudiantes. 26 estudiantes. Sí. Correcto, le felicitamos a todos. A ver, chicos, ¡que viva el Día de la Bandera! ¡Que viva! Con esta alegría inmensa y el espíritu cívico desde acá, la Unidad Educativa Sindicato de Choferes, volvemos a estudio. Con imágenes de Silvio Mero, informó para ustedes Tony Quijije.